Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, teacher. ¿Cómo están? Buenas noches. It's good to Muy have bien, you. Muy bien, esperándola. Esperándola. Okay, very good, great. Okay, my dear participants, today we are going to conclude last night's exercise. So I'm going to share my screen. And as I said before, you will have this material by next Friday, okay? El próximo viernes ustedes van a tener este material. Last night we completed until number 6. So I completed because of the time, por el tiempo yo se las completé, ¿verdad? Y aquí se las traigo para que puedan ver cómo nos quedaron y luego pues ustedes van a seguir repasando. Vimos hasta el número 6, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el número 7, veamos. Cuando me preguntan, what is your phone number? Significa que me están preguntando a mí. The question is for me. So my answer is, my phone number is 555-9826. Did the cat eat all? Cuando hablamos del gato, sabemos que el que le corresponde es it, ¿verdad? Porque es un animalito. Señor Patti, perdón que le interrumpa. ¿Sí? ¿No se podría hacer un poquitito más grande en la pantalla, porfa? Sí, ahorita vamos a ver. ¿Ahí lo ven bien? Sí, mejor, ¿verdad? ¿Logran ver la pantalla extendida? Sí. Gracias, mejor. Okay. ¿Ya no se puede más grande? No, ya, ese es el máximo de la PowerPoint. Excelente, sí. Excelente, teacher. Sorry. Okay. Vaya, entonces, el siguiente es the children. Vea, cuando digo the children, estoy hablando de plural, ¿verdad? Son ellos. Entonces, the children, y también confirmo que es un plural porque aquí tengo are. The children are crying because they can find. Entonces, si estoy hablando de ellos, le corresponde their, ¿verdad? Their, because they can find their toys. Miriam and Jennifer. ¿Quiénes son Miriam and Jennifer? They, son ellas, ¿verdad? Entonces, Miriam and Jennifer like their new teacher. A Miriam y a Jennifer les agrada o les gusta su nuevo maestro o maestra. I really like my new home. Vea, estoy hablando de mi casa. Especially, y como estoy hablando de una casa, un objeto singular, entonces utilizo its. Especially its location. Realmente me gusta mi nueva casa, especialmente su ubicación. This is a picture of my friend. Esta es una foto de mi amigo. He is, estoy hablando de mi amigo, entonces, pero, my, ¿verdad? Entonces aquí como estoy hablando de mi amigo, entonces he is my best friend. Do you know your father likes, aquí sí estoy hablando de otra, de una tercera persona, ¿verdad? De otra persona que no está presente, probablemente. Entonces yo digo, do you think your father likes his birthday present, his, porque estoy hablando de él, ¿verdad? Del father, del papá. We still have 20 more minutes before class begins. Ajá, nosotros. Entonces, si estamos hablando de nosotros, el que corresponde es our, ¿verdad? Aún tenemos 20 minutos antes de que nuestra clase comience. Brazil is located in South America. Okay? So, I'm talking about Brazil. Estoy hablando de Brasil, entonces utilizo its, que es el que corresponde para personas, animales, perdón, para objetos o animales. Its capital city is Brasilia. Su ciudad capital es Brasilia. When did Mr. and Mrs. Smith buy? Como, cuando hablo de Mr. and Mrs. Smith, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Entonces el que le corresponde es their. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay, and that's the way we solved the exercise we started last night. Y esa es la forma como concluimos el ejercicio de anoche. So for today, I'm going to stop sharing that and I will share the platform for you to see the next class. And let me see. Fíjense que, a ver, no sé por qué, ahí estamos, perfecto. Ok, I don't know if, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok,
It says. Más amplia, no, teacher, más amplia, no. Eso es todo. Eso es todo, fíjese. Okay. Eso es todo okay. Lo que se puede ver. Sí. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Okay? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de deletrear sus nombres y los de otros. So, you go to the alphabet. Ustedes van a el alfabeto. ¿Verdad? El alfabeto. Entonces, aquí en este video, in this video, you will see a conversation that says, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that Sarah? Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor. No, it's Connor. Entonces vean que a la hora de deletrear, ahí vamos a hacer el C-O-N-N-O-R y responde, no, it's C-O-N-N-E-R. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Con una letra. Entonces eso es lo que vamos a aprender esta noche en la primera parte de la clase. Vamos a trabajar con el alfabeto y vamos a hacer ejercicios de deletreo de nuestros nombres. So, then we will have the 1.7 knowledge check spelling names. Cuando hayamos concluido esta parte, ustedes van a poder completar el ejercicio 1.7 que trata de deletrear nombres, spelling names. In this exercise, you will have to listen five conversations. Aquí van a escuchar ustedes cinco conversaciones y van a poner el chequecito, ¿verdad? De cuál es el nombre que está deletreando, de acuerdo a cada una de las letras que vaya diciendo. So, what you have to do here, lo que tienen que hacer acá es que, can you see here? ¿Pueden ver esta flechita? Entonces, sí. Cuando usted da clic en esa flechita, ¿verdad? Eso lo lleva a usted hacia una ventana externa donde usted puede escuchar el audio. Entonces, déjenme ver si puedo compartir este, pero no me da la opción, vamos a ver si me da la opción de compartir con el sonido, porque si no, no, aunque yo lo corra, ustedes no lo van a escuchar. Ah, vamos a ver el new share. Déjenme intentar acá. Solo déjenme ver si aquí lo tengo. Fíjense que por alguna razón mis settings no tiene instalada la posibilidad de yo poderles compartir con el video. Debería de estar aquí la opción, pero no. Ah, ahí está. Yeah. Share computer sound. Ahí está. Ya lo vi, chicos. Ahí está. Vamos a ver. A ver si lo pueden escuchar. Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? Hola, hola. No. Ah, ok. Veamos si ustedes lo pueden escuchar. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Yes, teacher. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. John. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please? It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S?
No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, very good. So, that's what you will find. Eso es lo que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Entonces, quise hacer esto porque muchas veces las personas no encuentran la forma de llegar al audio. También ustedes, si ven acá, tienen la opción de descargarlo. Eso es para poder hacer el ejercicio en un cuadernito para hacerlo de manera correcta cuando ya tengan que hacer las respuestas en la plataforma, ¿verdad? So, let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir y déjenme ver cómo me salgo de acá. Ok. Vamos a dejar de compartir para yo poderme salir. Ok, vamos a ver. Vamos a cerrar esta ventanita and let me share again. Ok, entonces vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Con la parte de los ejercicios y voy a compartirles ahora lo que va, el material adicional que he traído para ustedes para poder justamente trabajar esa parte. So, let me go and share the screen. Ok, por aquí tengo a alguien en el chat. Sí, por ahí me están diciendo que no pueden ingresar y estoy viendo en el chat, solo que habría que ver si no han bloqueado, aunque no deberían porque tienen una clave genérica, ¿verdad? Habría que ver que estén utilizando el link adecuado, ¿verdad? Y de lo contrario sería de... Sí, porque les da que es para 29 de mayo. En ese caso tendríamos que verlo directamente con el compañero Jonathan, ¿verdad? Ahí sí les pediría si me hacen el favor de contactar a Jonathan, porque ya es un tema más técnico, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir el soporte. Lo que podemos hacer es, si me pueden dar los nombres y los correos electrónicos y los números de teléfono, para yo al final de la clase puedo levantar una bitácora, ¿verdad? Como una especie de solicitud de apoyo para mi compañero. Pero el formulario me pide los nombres completos, el correo electrónico y el número de teléfono de las personas que no pueden entrar. Así que ahorita les vamos a decir que por favor me puedan brindar esos datos, ¿verdad? Un número de teléfono, correo y nombre completo, porque si no, él no sabe, o sea, él tiene que entrar directamente en comunicación con cada uno para ver cuál es el problema. Y nombre completo. Ok, les agradezco mucho por reportarlo. Ahorita lo vamos a... Vamos a recopilar la información para que el compañero pueda ayudarles a resolver. Ok, vamos a comenzar entonces. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el alfabeto. We are going to work with the alphabet. So, what we are going to do is that I'm going to mute you. Yo le voy a poner mute porque el escucharnos todos haciendo lo mismo puedes distraernos. Pero sí les quiero pedir encarecidamente que allí en su espacio usted lo haga. Es decir, a medida yo voy diciendo, you will repeat after me. Usted va a repetir después de mí. Nada más que para evitarles la distracción de unos entre otros, los voy a poner en mute, ¿verdad? Sí les pido que hagan el ejercicio concienzudamente porque después vamos a ir a los breakout rooms. We will go to the breakout rooms and we are going to work in trios again in order to practice more. ¿Verdad? Vamos a ir a los breakout rooms y ahí vamos a practicar nuevamente en tríos. Entonces, sí les pido que hagamos la práctica, ¿ok? So, let's repeat please after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.
U V W X Y Z. O también se dice Z, pero en este caso Z. Z. Ok, vamos a empezar de atrás para adelante. Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C V A. Okay. Vean que hay sonidos que están en rojito porque, por ejemplo, nos cuesta a muchos, y lo digo con propiedad porque a mí me pasa, que no, a veces confundimos la I con la, perdón, la A con la I, ¿verdad? Entonces, recordemos que la primera letra del alfabeto es A. Y la I, recordémonos siempre, yo la técnica que uso es que me recuerdo del pronombre sujeto, I am. Entonces, yo ahí conecto la I del pronombre sujeto para saber que esto es I. Y la otra es A, ¿verdad? La que nosotros en español llamamos E, en inglés es I, ¿verdad? En inglés es I. Y, ¿verdad? Aquí tenemos las vocales. A, I, I, por aquí está la O y la U, ¿verdad? Ahí están las vocales también. So, let's repeat again, una repetición más y vamos al ejercicio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, very good. So, let's advance. Avancemos. Ok, so, in some conversations, people ask us, let me see, yes. For example, if someone asks me, excuse me, how do you spell your name? My name is Patricia, so I said, P-A-T-R-I-Z-I-A. How do you spell your last name? Vea que name, nombre, desde el nombre inicial, y last name, apellido. M-O-R-A-N. So here, I have a conversation. For example, in one person asks to the other, what's your name? I'm Sarah, Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay? So, what I want you to do is to do this exercise, right? So here I have more. Can you spell your last name? Yes, it's Wilson. W-I-L-S-O-N, Wilson. Yes, it is Hernandez. You spell it H-E-R-N-A-N-D-E-Z, Hernandez. Yes, it's Chen, C-H-E-N, Chen. Yes, it's Dubrovsky, D-U-B-R-O-V-S-K-Y, Dubrovsky. Vea que la V, esta B es la labial, ¿verdad? Como que va a decir bueno. Usted junta ambos labios y B. En cambio, la otra se llama labio dental porque involucra los dientes. Como que voy a decir 20. Ok. Yes, it's Cohen. C-O-H-E-N. Cohen. Ok.
So, what I want you to do is to take a picture of this. Quiero que por favor tomen una imagen de eso que tenemos, de este ejercicio que tenemos en la pantalla, la que dice conversation. Yo estoy tomándole una imagen en este momento, and I will send it to you right now to the WhatsApp group. Okay? And I would like that you can follow this sketch in order to practice saying your name, spelling your name and your last name, okay? Vamos a utilizar este modelo para hacer el ejercicio, ¿verdad? De preguntar nuestro nombre y de, una persona, si se fijan en la letter A, pregunta el nombre. Then the second person says the name. La segunda persona solo dice su nombre completo, the first name and the last name, right? Y la otra persona pregunta, is that, y lo deletrea. Entonces la otra persona confirma, ¿verdad? Que es así. Pero, y luego pregunta y deletrea el apellido, ¿verdad? Luego la otra persona confirma si es correcto o if there's a mistake. O si hay un error, ¿verdad? And then you correct. Okay, very good. Do you have questions with this? ¿Tenemos preguntas con esto? Is it okay? ¿Estamos bien? It's okay, teacher. Okay, perfect. So, I will send you now to the breakout rooms. Los voy a mandar ahora a los salones. So, let me divide you in groups. So, we are going to have 3 people interacting. So, let me see. So, we will have 9 groups. Okay, please join. Some groups will be 4 people and some groups will be 3. I send you the image to your WhatsApp. Hello, Carly, and hello, Kate. Do you have problems by joining? ¿Tienen algún problema, compañeros, para unirse? Hello, hello. Hi, Jessica. Do you have any problem to join? ¿Tienen alguna dificultad para unirse al grupo? Tienen que haber recibido una invitación. Hello. Hola. Hola, hola. Hola, Carla. Sí. Perdón, perdí la conexión. Entonces me conecté desde mi celular. Ah, ok. La voy a unir entonces a otro grupo, ¿sí? Para que pueda. Okay. A ver, vamos a ver. Déjame ver un grupo que tenga menos. Ahí está, breakout room 2. Ahorita, Carlita. Ok, gracias. Ok, ahí le tiene que haber llegado nuevamente. Sí, ya, gracias. Ok, perfect. See you in a minute.
Hello, hello, Adela. Can you please join group number 5? Okay, Gerson, I will send you now. Okay, there's again. Ahí le va de nuevo la invitación. Para que se una al grupo número 5, group number 5. Okay, perfect. A Javier Álvarez, para que lo hagamos todo. Okay. What's your name? My name is Javier. What's your name? I am Tania Hernandez. Okay. Is that T A N I A? Yes, that's right. Okay, my name is Janira. Is Y A N A R A. Okay. Y A M R I S M A R E A L E G E. ¿Cómo sería F R A M C I my last name Asieva? No. ¿Cómo es? Your, como dice, no, dice. Y lo de letrea. ¿Cómo dice? Digamos que aquí no, yo puedo... last name. Hi, ¿cómo están? ¿Hay alguna consulta? Aquí tratando. Okay, vaya. Intentando, pinche. Como son trío, podemos hacer lo siguiente. Okay. Uno de ustedes pregunta, what's your name, guys? ¿Cuál es su nombre, verdad? What's your name? Uno de ustedes dice fulanito de tal, y el otro su nombre, ¿verdad? Entonces... pero ahí lo que va a pasar es que una sola persona va a deletrear, entonces eso es lo que yo buscaba un poco evitar, que una sola lo haga. Entonces lo que podemos hacer es que hacen primero en pareja, ¿verdad? Y quien deletreó en esta pareja le pregunta luego a la otra persona para que la otra persona deletree, ¿sí? Okay, entonces, para hacerlo... Ya tengo una duda. Ajá. Ajá, pregunta. Vaya. En mi casa, teacher, que mi apellido es con ñ, ¿cómo lo voy a deletrear? Ah, como no existe en inglés, sería n, n. Como una n normal. Como una n normal, sí, n. Ajá. Bye. Entonces vea que quienes llevan deletreo es quien hace el rol de A, es el que lleva dos deletreos. Y B solo hace un deletreo al final, solo en caso de que lo digan incorrecto el nombre, ¿verdad? Si no, solo dice yes, it is, nada más. Y cuando en el, sería en ese de how do you spell your last name, uh-huh. Ahí mismo vuelve a lo deletreo, deletrea el que hace la pregunta. Lo que pasa es que va, el primero pregunta, what's your name? Y la otra persona dice uh-huh. su nombre completo. Entonces, el que pregunta, lo como que lo reconfirma. Is that, y lo deletrea. Entonces, la otra persona lo afirma. Dice, yes, that's right. Pero si se equivoca, entonces tiene la opción de decir, no, it is, y lo deletrea como es correcto. ¿Verdad? Todo depende de que quien se lo deletree lo haga bien. Si no, a usted también le va a tocar deletrear la forma correcta. Ajá. Y hasta ahí llega. Es que tiene que preguntarle, y luego, how do you spell your last name? El primero es el nombre y el segundo es el apellido. Ajá.
¿Sí? Entonces son dos deletreos, el del nombre. Y ahí se vuelve a utilizar el is that y ya deletrea el apellido. Sí. How do you spell tal cosa? How do you spell your last name? Entonces la otra persona, la misma persona lo dice, ¿verdad? How do you spell your last name? Y dice el deletreo. La otra persona solo confirma si es correcto o no es correcto. Okay. Aunque puede utilizar is that, si usted quiere, pero como le está preguntando acerca del apellido, entonces le formula la pregunta completa. How do you spell your last name? ¿Sí? Aunque es correcto, si usted quiere utilizar esta, is that, y decir el deletrearlo, lo puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que hacer la pregunta. How do you spell your last name? ¿Is that tal cosa? O de una vez, ¿verdad? El deletreo. Ok. Ok, perfect. See in a minute. Bien. Yeah. Excellent. Hola. Hi, Daphne and Eddie. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿No se pudieron unir a la sesión? Es que yo ya estaba unida a un grupo, pero se dio como un apagón, entonces tuve que volver a ingresar. Ok, no se preocupe. No sé si Héctor Rubio nos puede escuchar por ahí, porque pueden trabajar con Héctor en lo que terminamos con los grupos, ¿verdad? Sería este sí. El salón principal, ¿les parece? Bye. Ok, ok, entonces... sí, solo... Daphne, si él puede escuchar. Sí, no sé si nos escucha porque no se ha quitado el mute, pero si no, usted practique deletreando su nombre y su apellido, porque ya nos queda como un minuto Vaya. Para regresar, ¿ok? Entonces por eso ya ando la mano de regreso al grupo. Ok. Sí, gracias. Okay, sí, entonces es más fácil así. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hi. Sí, yes. Okay, perfect. Are you almost ready? Yes. Yes. Okay, perfecto. Entonces, see you in a minute in the main room. Los veo en un minuto en el salón principal. Okay? Okay. Excellent. Vamos contigo ahorita. Hi, is everything okay? Hi. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la práctica? Ya bien. Excelente. Solo Gerson falta. Ok, perfecto. Tienen un minuto. You have a minute to complete. Ok. Okay. Excelente. See you in a minute there. Hola, ¿quién comenzaría o comienzo yo? Vaya, yo te voy a preguntar entonces. A-R- ¡Ey! Lo de letreo, Sara. Ya no me jalcó. No sé. Tiempo aquí. Fuera. Ya lo vamos a practicar. Estamos bien motivados. Pensé que usualmente da un minuto y lo sacó antes. No sé por qué razón, porque sí, da un minuto antes. Aquí lo vamos a practicar, ¿ok? Ok. So, I would like to know how was the practice. Lograron casi, ¿verdad? Casi, casi. Yes. Ok, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? We will have some groups to present. Vamos a tener algunos grupos para presentar. Ok, no, I can, ok, Alex. Alex Pineda is raising hands. Adelante. Presento a las dos de mi grupo. A una. La dinámica es la siguiente. Usted presenta a una para que usted pueda hacer, usted pregunta, le pregunta el nombre a una para que usted pueda deletrear. Y luego la otra persona le pregunta a usted para que al final, de alguna manera, los tres puedan hacer el ejercicio. Ok. Ok, let's try. How do you spell your name? empiezo con what's your name?
Yes, what's your name? Okay. La otra persona le tiene que decir I'm. I'm Sara. Is that S A R A? Yes, okay. How do you spell your name? Asks A R A. What is your name? My name is Alex. How do you spell name? Your name. Your name? Excuse me. A-L-E-X. Okay. Okay, so who is going to ask? ¿Quién le va a preguntar al otro compañero? Hey. You were three, right? Eran tres, ¿verdad? Yes. Okay. What's your name? I am Alex. How do you spell your name? A-L-E-X. Okay. A-L-E-X. Is correct? Yes. Well, and what's your name? My name is Janira. Do you spell your name, please? Okay, it's Y-A-N-A-R-A. Okay, that's right. Okay, excellent. Very good. Excellent. Nice. Thank you. Okay, because of the time, because I'm seeing the time is running fast, I will have a second group. Vamos a tener un segundo grupo. Y a los demás los vamos a dejar que sigan practicando en casita porque tenemos que introducir el siguiente tema donde ya vamos a ir avanzando porque, como les había dicho, cada semana vamos a cubrir una unidad y un poquito más de la siguiente para ir en línea con los tiempos. So, who would like to continue? ¿A quién le gustaría participar? Another group? Okay, Samuel. Samuel is raising hands, please. Okay, teacher, a mí me tocó con Javier y con Francisco. Voy a presentar a Javier. Perfect. Excellent. Okay, what's your name? My name is Javier. Is that J-A-B-I-E-R? Yes, that's right. How do you spell your last name? A L B A R. Okay, just give me a second. A L B A R E Z Z. Okay, y la respuesta is that correct? ¿Está bien? La última persona. No. A-L-B-C-R-E-L. Ok. ¿Con continues? ¿Quién continúa? ¿O ya completaron? No, faltaría Francisco, teacher. Okay, okay, perfect. So, who's going to ask Francisco? ¿Quién le va a preguntar a Francisco? Si quiere que le pregunte, Javier. Okay, Javi, could you please ask him? What's your name? I'm Francisco Cruz. Is that F R C M C O? Mm-hmm.
No, it's F R C. Excuse me, F R A N C I S C O. Okay, and what about, is that correct? Is that correcto? Yo lo dije mal y lo corría. Okay, perfecto, excellent. Excellent, so for everybody, para todos, solo tengo una pequeña observación. Me están usando una E aquí. Vamos a ver si puedo usar. Vamos a ver, quiero acá. Aquí. ¿Logran ver el rojito de mi mouse? ¿Sí? Es como que ustedes agregaran una E acá, antes de la S, ¿verdad? Yes. Entonces es como que me dijeran spell your name, o aquí, ¿verdad? Y no, no es spell, sino que es spell. Yo sé que es difícil porque en español, y quiero explicar esto en español no tenemos estos diptongos, por ejemplo, de dos consonantes, SP. Normalmente tenemos una S y una vocal aquí, no tenemos así. Pero vamos a tener que fingir como que vamos a decir sí. Cuando usted va a decir sí, no antepone una E acá, entonces es lo mismo. Entonces me va a decir spell, spell. Could you repeat, please? Spell. Spell, spell, spell your, how do you spell your last name? Or how do you spell your name? Entonces para que no suene una E, ¿verdad? Aquí antes de la E, de la S. Okay, very good. Thank you. So let's continue. Vamos a continuar. Okay. Let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir un minuto para. Ahí está. Okay. So in the platform, I mean, in the exercises that you will receive, in the materials you will receive, en los materiales que van a recibir, van a tener estos otros ejercicios. Solo déjenme compartirle de nuevo para que los puedan visualizar. Okay, let me go again. Okay, here. Vamos a ampliarlo porque me han dicho que lo ven muy pequeñito. So here, you will have this dialogue. Dialogue one, first and last name. Dialogue two, spelling. And dialogue three, middle name. Okay? In the first, it says, hi, my name is Mr. Smith. ¿Y cuál sería aquí la pregunta, verdad? Y Tom dice, hello, Mr. Smith. Entonces, aquí puede ser que él dice, my name is Mr. Smith. What's your name? ¿Verdad? Le pregunta a la otra persona, a Tom. Y Tom responde, hello, Mr. Smith. My name is Thomas. Luego dice, nice to meet you. Nice to meet you, Thomas. What's your last name, ¿verdad? My last name is Bombadil, right? Bombadil. Entonces, vean, aquí abajo tenemos your last name, what's your name, my name is, ¿verdad? Entonces, usted tiene que jugar con estas opciones para colocar en los espacios que están en blanco. In the second dialogue, calls me, call you, how do you spell? Entonces, así como hicimos el primero, usted tiene que buscar, ¿verdad? ¿Dónde va cada una de estas opciones? In the dialogue three, dice, and you can call me Jack. Me puede llamar Jack. Okay, but I thought your first name was Herbert. And the teacher said, well, yeah, but I like to use. Entonces, ahí anoche aprendimos que un nickname es un nombre como un nombre recortado, pequeño, o también puede ser un apodo. Y luego tenemos el real name, el nombre real, ¿verdad? And then, for John is Jack, ¿verdad? Entonces probablemente aquí diga, but I like to use real name John. And the nickname for John is Jack. Just like my middle name is Thomas. Entonces, ¿cuál es el middle name? El middle name es como el segundo nombre, ¿verdad? Si alguien se llama Juan Antonio Martínez, entonces el middle name es Antonio, ¿verdad? El first name es Juan.
El middle name es Antonio y el last name es Martínez, ¿verdad? Okay. So, here I have another exercise. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, check your understanding and fill in the gap. Vamos a chequear. Do this exercise while you listen. Write the name to fill the gaps. Remember to use capital letter. Entonces, aquí básicamente dejé esta parte para enfatizar algo. Una capital letter es una letra mayúscula y una small letter es una letra minúscula. Entonces, el name siempre inicia con una capital letter. Y también el surname también es nombre de familia o apellido, ¿verdad? Ese es otro, un synonym of last name, es un sinónimo de last name, ¿verdad? So here, check your understanding and ordering. Aquí en este ejercicio lo que vamos a hacer es write number 1 to 5 to put the conversation in the correct order. Vamos a poner la conversación en el orden correcto, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezaron ustedes la conversación ahora? What's your name? ¿Verdad? Entonces la persona responde, Annika. Entonces por aquí comenzamos. Can you spell that? Annika. What's your surname or last name? ¿Verdad? Reeves. Can you spell that? Reeves. R-E-E-V-E-S. That's right. Entonces, la idea es que ustedes practiquen, ¿verdad? Que con estos ejercicios ustedes practiquen y que puedan poner en orden esa conversación. So, I'm going to stop sharing this because this is real practice. Esta es pura práctica, ¿verdad? Que ustedes tienen que seguir deletreando. Entonces, con esas conversaciones ustedes pueden seguir trabajando con los nombres de su esposa, el nombre de su niña, de su niño, de su hija, de su hijo. In order that you can... At the end, learn the whole alphabet. La idea es que al final usted pueda dominar todo el alfabeto. Okay, very good. Let's continue with the next topic. Vamos a dejar iniciado el siguiente tema porque pues ya hay poco tiempo, ¿verdad? Pero for the next class, let me stop sharing. Voy a llevar de nuevo a la plataforma. Ok, in the platform, hasta este momento ustedes ya pueden completar el ejercicio 1.7. For tomorrow, para mañana, voy a dejar introducido el siguiente topic, que es el Lesson Objective 1.8. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be, right? Entonces, la tarea que les queda es que ustedes puedan ir a la plataforma, completar ese ejercicio anterior, and then to watch the 1.9 video, the verb to be statements and questions. I need that for tomorrow, you can be able to work with this. Necesitamos que para mañana todos hayan podido trabajar con esto, y puedan haber visto este video para poder retomar entonces los ejercicios que corresponden a esta clase. So, I would like to ask you if you have questions. ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Yo quiero hacer una pregunta. Todo claro. Uh-huh. ¿Sí? En mi caso, mi nombre es Núñez. Entonces, ¿qué pasa con la ñ? ¿Se convierte en N? La ñ se convierte en N cuando usted la deletrea porque no existe, es un carácter que no existe en inglés. Pero cuando, obviamente, cuando usted lo escribe, sí tiene que escribirlo como es, ¿verdad? Su nombre. ¿Cómo se llama? O sea, en inglés no hay un carácter en el que usted le pueda decir a la otra persona S. Ahora, después lo clarifica, ¿verdad? Usted le dice... There's a character in Spanish that doesn't exist in English. You have to add, y le agrega, ¿verdad? Se llama se me olvida. ¿Virgulía? Virgulía. ¿Virgulía? La virgulía. ¿Virgulía? Sí, eso. Usted, entonces, eso usted lo tiene que explicar. Por ejemplo, si usted va a un oficial de inmigración, usted tiene que explicarle eso, ¿verdad? Por ejemplo.
that there is a character in Spanish that it doesn't exist in English. Hay un carácter, una letra en español que no existe en inglés, that we call it ñ, and it has a sign up the end, y que tiene una a bar, como una especie de barra, ¿verdad? A bar, una barra, arriba de la N. Pero es explicadito, porque como en el alfabeto de ellos no existe, ¿verdad? Entonces, sí hay que revisar, por ejemplo, con temas de visados, con temas de pasaporte, hay que revisar bien cómo ellos lo toman, ¿verdad? Porque yo he visto que en muchos casos, en formularios más que todo, se tiene que dejar como N, ¿verdad? En algunos casos, pero legalmente es una ñ en español. Entonces, en sus nombres debería de ir con la letra ñ como corresponde al idioma fuente, ¿verdad? Pero sí aclarar que en el idioma, en inglés, no, esa letra no existe en el alfabeto, en inglés. Ok, perfect. I hope to see you tomorrow. Please be safe. And tomorrow we are going to start with the next topic. If you have any questions, please let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en el chat. And I hope to see you tomorrow. Y espero verles mañana. Bye, teacher. Ok, take care. Bye, teacher. Gracias. Bye, see you tomorrow. Bendiciones.